Muy buen día. La Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, a través de la Escuela de Arte y Diseño, les da la bienvenida a la conferencia Evolución de la Arquitectura en Honduras, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia Centroamericana. Agradecemos la presencia y participación de nuestros invitados especiales, autoridades, comunidad universitaria, medios de comunicación y público en general. Iniciamos esta mañana con las palabras de apertura por parte de la doctora Desiree Tejada, vicerrectora académica de UNITEC. Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia titulada Evolución de la Arquitectura en Honduras. En primer lugar, quiero agradecer a la arquitecta Carmen Paz, directora de la Escuela de Arte y Diseño, y a todo el comité por haber organizado todas las actividades en conmemoración al Bicentenario. Estamos a un día de celebrar un año más de independencia y 200 años desde que nos independizamos de España. Han transcurrido 2 siglos desde aquel entonces y es por ello que este 2021 se conmemora a lo grande esta fecha. Y es por eso que estamos hoy aquí. Esta conferencia es una serie de actividades que UNITEC ha organizado para celebrar el Bicentenario, para resaltar en este caso el arte que posee Honduras a través de la arquitectura, pues son 200 años de historia. El día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Ricardo Calderón, quien nos hablará acerca de la evolución de la arquitectura en Honduras. Todo lo que conocemos atraviesa por una evolución y la arquitectura no es la excepción. La arquitectura refleja lo que somos como sociedad, cómo se ha planeado y construido los espacios que ocupamos y que habitamos. Ahora vemos edificios inteligentes, otros diseñados para interactuar con la naturaleza y permitir el ahorro de energía. La pregunta es, ¿qué nos va a traer el futuro? Pues solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los dejo con el arquitecto Ricardo Calderón, a quien agradezco realmente la presencia en este evento. Espero que disfruten de esta conferencia y muy buenos días. Agradecemos a la doctora Desiree Tejada, vicerrectora académica de UNITEC, por sus palabras. A continuación, damos paso a la conferencia Evolución de la Arquitectura en Honduras, por lo que damos una cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el arquitecto Ricardo Calderón, quien es arquitecto, consultor, diseñador y profesor universitario con posgrados en ciudades y viviendas en Iberoamérica y gestión integral del patrimonio cultural en el Caribe de Semcrem, La Habana, Cuba. Como investigador, ha publicado más de 135 artículos referentes a la arquitectura y temas diversos, actual consultor en la Unión Europea, miembro del Consejo de Acreditación del Sistema Hondureño de Acreditación de la Educación Superior. Y de esta forma iniciamos la conferencia Evolución de la Arquitectura en Honduras. Al finalizar la conferencia tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a realizar sus consultas a través de los comentarios de esta transmisión. Arquitecto Calderón, le cedo la palabra. Iniciamos. Muy buenos días a todos, a los que están presentes en esta conferencia. Quiero agradecer a las autoridades de UNITEC, ¿verdad? A la doctora Desiree Tejada, que es la vicerrectora, al igual a la arquitecta Carmen Irene Paz, directora de la Escuela de Arte y Diseño, y al igual a la arquitecta Jessica Barahona, que es la coordinadora académica de arquitectura. Con esto voy a comenzar ya lo que es la presentación de la evolución de la arquitectura. Bueno, el tema es la evolución de la arquitectura en Honduras. Vamos del periodo republicano al periodo contemporáneo, pero voy a comenzar con el periodo de la post-independencia.
lo que vamos a ver es lo siguiente. Los diferentes periodos de estos 200 años, desde que nos independizamos del Reino de España. Vamos a ver el periodo post-independencia, el periodo republicano, el periodo del cariato, el expansionismo urbano, el periodo de las nuevas urbanizaciones, poder militar, el urbanismo informal, el periodo post-Mitch y el periodo de la verticalidad. La imagen que ustedes ven a la izquierda es una antigua capilla que está aquí en el centro histórico de Tegucigalpa y le han puesto la iglesia escondida. Lo que pasa que esta capilla o iglesia está dentro de una urbanización del centro histórico y que pertenece a una familia alemana. El presente trabajo es una recopilación de la arquitectura de los municipios que conforman el Distrito Central de estos 200 años, en el cual daré a conocer a través de los diferentes periodos de la historia de Honduras sus respectivas características, sus estilos arquitectónicos y los diferentes arquitectos, tanto extranjeros y nacionales, que trabajaron para embellecer a ambas ciudades, tanto en sus obras arquitectónicas del ámbito gubernamental, militar y privado, al igual proyectos paisajísticos. Con este trabajo pretendo reflejar el gran valor y la calidad artística en la arquitectura y en el urbanismo hondureño, que este es influenciado por los aspectos políticos, económicos, culturales y sociales del país. Aquí se puede ver un grabado, un antiguo grabado de Comayagua, y ustedes dirán, ¿por qué Comayagua? Porque Comayagua era la capital de la provincia de Honduras para esa época. Aquí hay otro grabado donde aparecen la iglesia La Merced y el monumento a las Cortes de Cádiz, que en la actualidad están en pie, ¿verdad? Y son declaradas, están inventariadas por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Aquí vemos un grabado de Tegucigalpa. Este grabado es de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En primer lugar se puede ver la catedral, al fondo la torre de la iglesia San Francisco y aquí al lado izquierdo estaba la iglesia de la Concepción, que se incendió y fue destruida en su totalidad. Y esta es la casa, la que era la casa del gobernador. Esta iglesia está exactamente donde estaban las tiendas de la Curazao. ¿Cómo era el censo poblacional en 1821? Este censo poblacional lo realizó el último alcalde español en Tegucigalpa, don Narciso Mayol, que lo levantó el 31 de mayo de ese año. Y en esa época habían 483 casas, 6.029 habitantes, de los cuales 2.225 eran mujeres y 3.804 hombres. Habían 6 eclesiásticos, eso significa 6 sacerdotes, 310 labradores, 7 mineros, 41 comerciantes, habían carpinteros, sastres, zapateros, tejedores, herreros, al igual había músicos, plateros, coheteros, fundidores, barberos, curtidores, talladores, habían escribientes, impedidos son personas con discapacidad, escultores, habían 22 esclavos y 436 de otros oficios. Los títulos que recibió en ese año Tegucigalpa, en 1821 recibe el título de ciudad. Eso fue mediante acuerdo de la Junta Consultiva de Guatemala. Y obtuvo también el distrito, el título de Distrito Federal de 1824 a 1839. ¿Por qué? Porque fue capital de los entonces Estados Unidos en una sola nación, que eran El Salvador, Honduras y Guatemala. A mi lado derecho puedo observar el escudo oficial de la ciudad de Tegucigalpa, que fue
realizado en España y fue otorgado por el rey Carlos III. Ah, se lo dio ese escudo al obtener el título de vía en el año de 1876. A mi izquierda se puede ver un retrato del último alcalde español en Tegucigalpa, don Narciso Mayol, y aquí está la firma en uno de los documentos que dejó plasmado. El último proyecto, y que acaba de cumplir 200 años de haberse construido, es el Puente Mayol, que une Tegucigalpa con Comayagüela. Este es un grabado de cómo era el puente en esa época. Aquí está Tegucigalpa, y a este lado de acá está Comayagüela. En lo que se refiere a la arquitectura, no hubo cambios relevantes porque la economía no era suficiente para impulsar nuevos edificios. Únicamente los que estaban en construcción, que eran las casas privadas, las que se consolidaron en esos años. Estas casas fueron diseñadas con un patio central, alrededor tenían corredores, y las habitaciones. Cada habitación tenía ventanas hacia las calles o avenidas. Las viviendas más grandes incluían un segundo patio. La arquitectura en las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa permaneció prácticamente impasible debido a que los ideales de la Federación Centroamericana tuvieron demasiado contratiempos. Aquí un ejemplo de cómo eran las casas anteriormente. Eran de estilo andaluz, con su patio central, amplios corredores, con sus pilastras de madera y las habitaciones a los lados. Las ventanas daban hacia las calles o avenidas. En este caso es una casa de dos niveles. En cuanto a los miembros del clero, durante la colonia española, eran los que más poder tenían en la región. Pero su poder se empezó a resquebrajar después de la independencia en 1821. La verdad que después de que del separamiento de Centroamérica del Imperio Mexicano en 1823, se iniciaron los decretos anticlericales que buscaban mermar el poder de los religiosos. La última iglesia que se construyó durante ese periodo fue la iglesia de San Juan Bautista en el municipio de Jojona, y posteriormente se edificó la iglesia del Carmen en 1876, siempre en ese mismo municipio. Aquí está la iglesia de San Juan de Jojona. Siempre sigue los mismos principios arquitectónicos de la arquitectura española, sus dos torres de campanario, un cuerpo, su remate final de forma triangular, y la verdad que no hay una diferencia entre la española con lo criollo hondureño. Y esta es la iglesia del Carmen, siempre en Jojona. Ya aquí hay ausencia de ornamentos y total la pared o la fachada es totalmente lisa. Y se utiliza la entrada a la iglesia con el arco de medio punto. En cuanto a la arquitectura militar, está la fortaleza de San Cristóbal, que está ubicado en el municipio de Gracias. Primeramente fue edificado por los españoles en el siglo XVII, y del cual se conservan dos cañones con el emblema de Carlos IV de España. En 1856 reconstruyó el fuerte por orden del presidente Juan Lindo, temiendo una invasión de Guatemala, pero no fue hasta 1863 que empezaron las obras del presente fuerte, que quedó concluido entre los años 1875 y 1876 en la administración del capitán general José María Medina, y su finalidad era la de defender la ciudad desde su punto estratégico de las invasiones de los ejércitos enemigos. Cuenta con varios torreones de vigilancia y en el centro descansa el cuartel de mando. Aquí está la fortaleza San Cristóbal. Está situada en una pequeña loma. Aquí se puede apreciar la ciudad de Gracias. El perímetro tiene forma de estrella y se puede apreciar los torreones. Y en el centro está el cuartel, un cuartel de forma rectangular,
con techo de cuatro aguas de teja. Y a los cuatro lados se puede observar que tiene pilastras y el corredor. La antigua fortaleza construida por los españoles fue destruida por los terremotos que hubo en ese siglo, en el siglo XVII. En el caso del urbanismo, Potts Independencia fue una continuación de lo que se observó durante la colonia. Hubo pocas oportunidades de realizar ensayos urbanos, ya que en la mayoría de las ciudades hondureñas se crearon comunidades, aunque no fueron fundaciones en el sentido político, eran más que todos asentamientos del crecimiento de la población que se consolidaban económicamente y finalmente eran reconocidos por el gobierno. Tanto el diseño urbano y la arquitectura son igual al patrón español y eran considerados pueblos postcoloniales. Entre estos pueblos están La Lima, Tela, La Ceiba, San Lorenzo y Amapala, que el día de hoy no son pueblos, sino que ya son considerados ciudades y son dinámicas en la actualidad. Los asentamientos humanos se constituyeron en el año de 1857. El conjunto de aldeas y caseríos organizados por el sacerdote catalán Manuel de Jesús Subirana en los departamentos de Lloro, Olancho, Colón y Gracias a Dios. Esto para las tribus de la cultura Tulupán, Tahuaca, Pech, y el gobierno reconoció la labor del padre Subirana otorgándole título de tierra. Aquí una imagen del padre Manuel de Jesús Subirana, que era originario de Cataluña, España. Y aquí se ve unas de las fundaciones que realizó el padre Subirana, que fue Tela, y que fue declarada ciudad en el año de 1876, y así se mira en la actualidad. Ahora voy con las company towns o zonas americanas. Estas se clasifican en dos tipos, las company towns mineras y bananeras. Ambas provienen de compañías de Estados Unidos. Contaban con todas las unidades de funcionamiento urbano. Tenían sus propios hospitales, escuelas, centro de recreación y de abastecimiento. Su trazado urbano era el cuadrícula y las viviendas se construían sobre polines en madera y techo de zinc. Y el estilo que adoptaron fue el del sur de los Estados Unidos. Eso por resultar aclimatada al trópico hondureño. Esto es con respecto a las company town bananeras. Ahora, la company town minera está la de San Juancito en Tegucigalpa y que fue sede de operaciones de la New York Honduras Rosario Mining Company, que fue creada en 1876. Las company town bananeras se establecieron en La Lima, Tela, La Ceiba y El Progreso. Aquí se ve dos imágenes de la company town minera de San Juancito, que fue fundada en 1876. Ahora entra el periodo republicano. Este periodo empieza en el año de 1880 y termina en 1937. ¿Quién fue el precursor de este periodo? Fue el doctor Marco Aurelio Soto, quien fue presidente de Honduras de 1876 a 1882. En ese entonces, Tegucigalpa recibe el título de capital de Honduras, que fue el 30 de octubre de 1880. Y dicho traslado y título se lo publicado en el diario oficial La Gaceta. Según el censo poblacional de 1881, la ciudad de Tegucigalpa contaba con más de 9.000 habitantes. Antes de trasladarse a la capital de Comayagua a Tegucigalpa, el doctor Soto otorgó del Tesoro Nacional la cantidad de 1.000 pesos para la remodelación del antiguo cabildo municipal que se destruyó en el terremoto de 1809 y echó abajo una torre que tenía. En ese año en el que el doctor Soto era presidente de Honduras, el alcalde de Comayagua, don José Calixto Valenzuela, siguiendo los planos elaborados por el ingeniero Federico Fiallos, que recién volvía de Bélgica,
con título universitario, comenzó la obra del actual Palacio Municipal, que concluyó en 1881, que fue inaugurado por el nuevo alcalde, el doctor Don Julio Mundt. Su fachada es del más puro estilo neoclásico. Aquí hay una reconstrucción en acuarela del artista Mario Arturo Arriaga, de cómo era el Cabildo Municipal de Comayagua. Esto es posterior al terremoto, ¿verdad? Esta parte de acá. Esta es posterior al terremoto y abajo es la imagen del actual Cabildo que construyó el ingeniero Federico Fiallos. Al más puro estilo neoclásico, su tímpano triangular de dos niveles con su arcada. Y esto es lo que luce en la actualidad. Su última remodelación fue en el año de 1979. Entonces, aquí se puede ver, lo único que innovaron en esta fachada fueron estos arcos rebajados. Si miramos la foto anterior, no tenía estos arcos. Entonces, le agregaron en esta última remodelación, o fue en el siglo XX, que le agregaron estos arcos y que tiene cuatro columnas de orden dórico. Aquí vemos una imagen tomada el día 30 de octubre de 1880, en la cual se ven todas las mulas y todo el cargamento de la documentación de ese gobierno de Soto, ya trasladándose la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Al momento de llegar a Tegucigalpa, el doctor Soto o el gobierno de Soto alquiló una casa de habitación en el mero centro histórico, donde actualmente se encuentra el Congreso Nacional. Es una casa de madera, de dos pisos, grandísima, y la alquiló a un señor de apellido Ugarte. Ahí se instaló él y varias oficinas del gobierno. Aquí se puede ver la iglesia de la Merced. Aquí es una fotografía de finales del siglo XIX. Y aquí se puede apreciar más la casa presidencial. Toda esta parte de acá. Y ahí se encuentra en la actualidad el Congreso Nacional. Esta es la calle del Comercio. Y ahí se puede apreciar que en esa época, pues, no había llegado el carro. Sí, todo era a carreta. ¿Cuáles son las características de la arquitectura republicana? Pues, una de sus principales características es el proyecto de identidad nacional que fue impulsado por el doctor Soto y en la cual rompió todo vínculo con la época colonial. Los aleros de las construcciones fueron sustituidos por pretiles o remates que estaban decorados con diversas formas geométricas y se cambió el nombre de las diferentes plazas o el de parques para que llevaran nombres de héroes nacionales. Ok, aquí hay una tarjeta postal que es de una mansión de estilo neogótico alemán que iba a estar ubicado en La Leona. Aquí se puede apreciar esta tarjeta postal y el dibujo o la fachada de lo que iba a ser esta mansión. Esta mansión iba a ser, o la mandó a diseñar, el doctor Reinhold Fritz Gernert, que fue geólogo y mineralogo prusiano. Y entonces el doctor Soto lo nombró comisario hondureño de minería. Aquí donde está marcado en rojo dice casa del doctor Reinhold Fritz Gernert de Tegucigalpa. Esta casa no se logró construir porque habían vecinos de La Leona que decían que ese terreno eran de ellos, que no podían abastecerse de agua, bueno, y un sinnúmero de problemas que tuvo. Arquitecto del gobierno. Para la transformación
de Tegucigalpa, el doctor Soto creó el cargo de arquitecto del gobierno para trabajar en diseño y construcción de edificios gubernamentales, y en la cual se nombró al arquitecto Emilio Montesi, ciudadano italiano, procedente de Milán, que desarrolló varios proyectos en Nicaragua. Él fue el encargado de crear una imagen moderna para la nueva capital, y el estilo arquitectónico utilizado en esa época fue el neoclásico. Tegucigalpa era una ciudad muy pobre y atrasada en aspectos de infraestructura para albergar las oficinas del gobierno, que eran trasladadas al nuevo centro estatal. Aquí se puede ver una foto o imagen del arquitecto Emilio Montesi. Entre los proyectos que desarrolló este arquitecto está el Hospital General, Mercado de los Dolores, la Penitenciaría Nacional, el Cementerio General, el antiguo edificio del Banco de Honduras, el Mercado de Comayagüela y el Paseo Guanacaste. Él se casó con una hondureña llamada Carmen Díaz y tuvieron a su hijo Emilio Montesi Jr., quien fue alcalde del puerto de Amapala en la década de los años 20. Ahora bien, en esta foto de acá, aquí se puede ver el Hospital General, que fue construido, diseñado y construido por Emilio Montesi. Este edificio de acá es donde actualmente se encuentra el Museo de Identidad Nacional. En la foto del lado derecho está lo que es el Mercado de los Dolores, que es esta parte de acá, un mercado de madera, de cuatro aguas, y, ¿cómo se llama?, con bases de hierro. Este fue el Mercado San Isidro, diseñado en Comayagüela, que más adelante lo vamos a ver porque se destruyó en un bombardeo. Y este es, ¿cómo se llama?, el edificio del Banco de Honduras, que ahí funcionó también Casa Presidencial de 1917 a 1922, al igual las oficinas del Correo Nacional. En tiempos del doctor Policarpo Bonilla, que fue presidente de Honduras de 1893 a 1895, se amplió el ala oeste del Hospital General, que fue diseñado por el ingeniero francés Henri Bourgeois, y la construcción estuvo a cargo de Samuel Valladares. Esta construcción duró 7 años, de 1893 a 1900. Aquí en la foto del lado izquierdo está el doctor Policarpo Bonilla, y aquí está la ampliación del ala oeste del Hospital General. Aquí se puede ver, ¿verdad?, que era de una sola planta ese hospital. Un pabellón para varones y otro pabellón para mujeres, con su entrada independiente. Esta es una foto del año 1900. También, por orden de Policarpo Bonilla, se mandó a construir el puente Guacerique en 1896. Este puente Guacerique es el que está situado ahí por el parque El Obelisco y que da al Boulevard Comunidad Económica Europea. Vamos a ver al arquitecto Francesco Durini Vasalli. Francesco Antonio Durini Vasalli fue, junto con su hermano Lorenzo, fueron arquitectos, escultores y comerciantes en el mercado artístico de las diferentes capitales de Centroamérica. Sus padres fueron Giovanni Durini y Elisabetta Vasalli. Decidieron ir a vivir a Lima, Perú. Una vez establecidos, Giovanni ahorró dinero suficiente para enviar a sus hijos a estudiar a Génova. Esto para que acabaran su formación y así pudieran volver a Lima a colaborar en el negocio familiar. En el año de 1880, Francesco Durini llegó a Centroamérica y se dedicó al comercio de esculturas de mármol y bronce, las cuales eran importadas desde Europa y le valieron a Durini un considerable éxito en el mercado artístico centroamericano. Durini se casó con la ciudadana guatemalteca Pilar Arribillaga, pero no tuvieron hijos. Aquí en el lado derecho es una fotografía del arquitecto Durini, y en el diario oficial La Gaceta, número 174, con fecha del 27 de agosto de 1882, aparece la transcripción del contrato para la elaboración y colocación de esculturas y bustos
en los diferentes parques de Tegucigalpa y Comayagüela, que fue firmado por el doctor Soto, y el, quien era presidente, y el doctor Ramón Rosa, secretario de Guerra, y también firmado por Francesco Durini, y se le pagó la cantidad de 27 mil pesos en moneda de plata. Aquí se puede ver la estatua que está en el parque central de una de las estaciones, creo que está la estatua de la primavera. Este es el busto a José Trinidad Cabañas en la Plaza La Merced, y este es la estatua de José Silo del Valle en el Parque Valle, donde está la iglesia San Francisco. Aquí está la estatua en bronce del general Francisco Morazán, o mejor dicho, del ciudadano Francisco Morazán. Quiero aclarar cómo fue esculpida la estatua del general Francisco Morazán. A falta de bronce en Italia, lo que hizo Francesco Durini fue contactar con el escultor francés Leopold Maurice, quien junto a su hermano esculpieron la escultura de la República, que está ubicada en la plaza del mismo nombre, en París, además de realizar otros trabajos escultóricos. Fue fundida en bronce en el taller de los hermanos Thibault, bajo la supervisión del escultor Maurice. Aquí vemos una foto del escultor Leopold Maurice. Este es el monumento a la República, en la Plaza de la República, en París, y que fue diseñada por Leopold Maurice. Y esta es la portada del libro de los hermanos Thibault. Este es un catálogo donde aparecen todas las esculturas que realizaron. Y ahí aparece la escultura que fue realizada para Francisco Morazán. Y la autenticidad de la estatua de Francisco Morazán está muy claro. Aquí en la base del monumento aparece L de Leopold, el apellido Maurice, París, 1882. Así que esa estatua es la verdadera de Francisco Morazán, no como otros que dicen que es falso y que es de otro general francés. Eso es mentira. Ahora vamos a ver la estatua de Cristóbal Colón. Esta estatua es una obra que data del año 1917. Medía 3 metros de altura entre la base, el globo terráqueo y el cuerpo. Se mandó realizar en España por la cantidad de 20 mil pesos, según contrato que aparece publicado en el diario oficial La Gaceta del año 1917. Originalmente está ubicada en el desaparecido Parque Colón de Comayagüela, y las autoridades municipales decidieron trasladarla a inmediaciones del aeropuerto internacional Tonkontín en el Boulevard Comunidad Económica Europea. Su peso es de 9.000 libras, pero en la madrugada del 12 de octubre del año 1997 fue derribada por grupos de movimientos indígenas. Aquí están en la foto del lado izquierdo y derecho, está el Parque Colón, en Comayagüela. Este parque está ubicado exactamente donde está el mercado San Isidro. Y aquí hay una postal de la estatua, siempre en el mismo parque. Ya este parque pues ya no existe, es un mercado lo que hay, pero se puede apreciar las fotos, como era de grande y precioso en esa época. ¿Qué pasó a principios del siglo XX? Pues llega el primer automóvil, que fue traído por don Julio Villars a Tegucigalpa, y que entró a Tegucigalpa el 26 de marzo de 1905. Aquí aparece don Julio Villars, el presidente Manuel Bonilla, y su esposa, la primera dama. Ese fue el primer carro introducido a Honduras y a Tegucigalpa. La estatua del general Bonilla fue elaborado y esculpido por el escultor y arquitecto Carlos Alberti a un costo de 11.500 pesos plata, y está formado por un pedestal de mármol blanco de Carrara que mide 3 metros, y la estatua de bronce de cuerpo entero de general Bonilla de 2 metros de altura.
En total, entre el pedestal y la estatua, mide 5 metros. Alberti fue el constructor y supervisor de la instalación del monumento. El conjunto escultórico llegó al puerto de Amapala en enero de 1915 y luego fue trasladado a Tegucigalpa. El Parque Bonilla o Parque La Leona, 1915 y 1924. Estas dos fotografías datan del año 1915, el día de la inauguración de la estatua de Bonilla. ¿Por qué pongo 1924? Porque el parque fue remodelado por el arquitecto Augusto Bressani en ese mismo año, ya que en 1919 la estatua fue derribada por movimientos revolucionarios. Entonces se restauró la estatua y se remodeló en ese año, 1924, el parque. El obelisco del centenario, así se llama este monumento, tiene una altura de 12 metros y está elaborada en piedra rosada, la cual tiene una base hexagonal de 4 metros de altura. En su totalidad mide 16 metros. En las caras del hexágono, o sea, 6 lados, tenía las placas de los escudos de los 5 países de Centroamérica. Y en la cara frontal, que es esta, la que estoy señalando, es la que va el eje de la calle Real. Y ahí está colocado el escudo de la Federación Centroamericana. Este monumento se logró terminar a tiempo, inaugurándose el 15 de septiembre de 1921. O sea que mañana cumple 100 años de haberse levantado este monumento. Aquí otra foto, otra imagen de la inauguración del obelisco del centenario. Y aquí está la placa conmemorativa al escudo de la Federación Centroamericana. El edificio del Correo Nacional, que está situado en el Centro Histórico, data desde la fundación de la Escuela de Medicina, que es del 1 de diciembre de 1882, durante el periodo del doctor Marco Aurelio Soto. En 1887, la autoridad de gobierno recibieron una solicitud de la Sociedad Católica de Señoras de Tegucigalpa para que les diera parte del solar que está ubicado frente al Hospital General, con el fin de construir, colindando con la Escuela de Medicina, una casa de huérfanos. En el gobierno de Tiburcio Escarías Andino habilitó el edificio para las oficinas del correo y a este inmueble se le hizo modificaciones, siendo presidente el doctor Juan Manuel Gálvez. Se ejecutó una modificación en la esquina que da hacia el lado norte del edificio, abriéndose una puerta grande en dicha esquina con la ornamentación de dos pares de columnas a ambos lados que le da un buen aspecto, y se arregló convirtiéndose el interior con la construcción de diversas secciones de madera y vidrio para mejor comodidad y mejor atención al público. El edificio del correo está ubicado en el edificio que construyó Emilio Montesi, donde funcionó Casa Presidencial y el Banco de Honduras. Aquí era la entrada al correo, este es un antiguo carro que estaban cargando los paquetes. Y actualmente este es el edificio del Correo Nacional de estilo republicano, que está frente al Museo de Identidad Nacional. Y esta fue la esquina que se remodeló. El Teatro Nacional Manuel Bonilla fue diseño del arquitecto Henri Bourgeois, y la construcción la realizó el don Cristóbal Prats Fonellosa, quien nació en Ulldecona, Tarragona, España. En Barcelona trabaja para el famoso arquitecto Antoni Gaudí como maestro de obra de una de las alas de la Catedral de la Sagrada Familia en la ciudad condal. En el año de 1900 lo contrata un empresario guatemalteco y se traslada junto con su esposa a Ciudad de Guatemala, donde desarrolló varios proyectos. Y en 1912 llega a Tegucigalpa contratado por el presidente Manuel Bonilla para el desarrollo de la construcción del Teatro Nacional, que fue inaugurado el 15 de septiembre de 1915 por el presidente Francisco Bertrán. Aquí se ve el Teatro Nacional ya finalizado, el día de su inauguración, el 15 de septiembre,
de 1915, estilo neoclásico, con sus columnas dóricas, con 6 columnas dóricas, y el remate o tímpano triangular, y dice la T de teatro, B de bonilla. Este fue el interior del teatro. Ahora vamos a ver al que es considerado padre de la arquitectura hondureña, al arquitecto Augusto Bressani Venturini. Sus padres fueron don Antonio Bressani y doña Lucía Venturini. Su hijo mayor, Agostino, que en este caso es Augusto Bressani, nació en 1862. Luego de obtener su título de arquitecto en Italia, se traslada en 1888 a Estados Unidos, donde trabaja en Colorado. Según el registro de matrimonio de los años 1859 a 1900 de ese estado, Augusto Bressani contrajo matrimonio con la ciudadana norteamericana de padres italianos, María del Piero, el 30 de marzo de 1891. Viajan a California, donde se radican. Tuvieron 2 hijos, Anthony y Richard Bressani. Es probable que viajara con su hermano Valentino a Guatemala para la construcción de puentes para líneas férreas a varias ciudades de aquel país. Y a principios del siglo XX, Augusto Bressani viaja al puerto de Guaymas, en el estado de Sonora, México, y se asocia con el ingeniero Juan Serrano, en el cual desarrollan y construyen varios proyectos en esa ciudad. A finales de 1915 llega a Honduras, ya que el presidente Francisco Bertrán lo contrata para el diseño y construcción de la Casa Presidencial, que comienza a construirse en 1916. Aquí vemos a mi lado izquierdo, al lado derecho, la fotografía del arquitecto Augusto Bressani. ¿Cuáles fueron los proyectos que construyó? Antigua Casa Presidencial, Torre del Telégrafo, Parque Herrera, Palacio de las Telecomunicaciones Eléctricas, Palacio Arzobispal, Casa de la Familia Calderón, la Escuela República Argentina y la Empira, el Palacio Municipal del Distrito Central, Villarroy, Parque La Leona, la Casa Arteco, Mercado de los Dolores, varios mausoleos en el Cementerio General y otros proyectos. Aquí a mi lado izquierdo está la Escuela República Argentina y la Empira, ¿verdad? De estilo Arteco. Y en su remate hay un detalle bien bonito que está en la parte inferior, que es el reloj. Este reloj no funciona, pero, se debería de restaurar, ¿verdad?, para el funcionamiento, porque es un detalle que colocó él a este edificio. Y al lado derecho está la casa de la familia Calderón, que está en Comayagüela, siempre de estilo Art Deco. La Casa Presidencial, o la antigua Casa Presidencial, aquí se ve una antigua postal de cómo era, o sea, de cómo estaba entonces la Casa Presidencial. Y se preguntarán, ¿de dónde obtuvo él ese concepto de estilo arquitectónico de la Casa Presidencial? Lo obtuvo del Castillo de la Pena en Portugal. Si se fijan ustedes en la torre, esta de acá y esta, se puede observar que es casi lo mismo que la torre que está acá. Siempre utilizando esos mismos detalles, del Castillo de la Pena, lo trasladó a la antigua Casa Presidencial. Con respecto a la cúpula y rotonda, que es lo que le da más elegancia a este edificio, es la segunda cúpula en construirse en la capital del país. Y está situada en la elegante rotonda del acceso al edificio. Su estilo, el estilo de la cúpula es del Renacimiento francés, pues tiene relieves que simulan a una techumbre y con guardillas decoradas. Culmina este volumen con un remate superior a manera de cupulino que va coronado con almenas. Algo muy curioso sobre el relieve de esta cúpula, que es igual a la cúpula de la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala. Pues en los terremotos de 1917 y 1918 colapsó la vieja cúpula del siglo XVIII junto a las torres de los campanarios. Se inició su reconstrucción en octubre de 1919 y estuvo a cargo del arquitecto italiano Guido Albani, que
que era especialista en cemento armado y muy amigo de Bressani. Por ese año estaba construyéndose el palacio o casa presidencial. Dudas sobre el diseño y rotonda del antiguo palacio presidencial. Según planos del antiguo palacio presidencial diseñados por Bressani, en la fachada no aparece el detalle de la cúpula y de la rotonda. Lo más probable es que haya subcontratado a otro arquitecto italiano, amigo de él, llamado Guido Albani, y desarrolló proyectos en El Salvador y Guatemala. Aquí en mi lado derecho se puede observar las fachadas diseñadas por Bressani de la casa presidencial y no se aprecia ninguna cúpula. Aquí está una imagen del arquitecto Guido Albani. A mi lado izquierdo está la cúpula de la casa presidencial y la cúpula de la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala. Una cúpula sobre un edificio civil y otra cúpula sobre un edificio eclesiástico o religioso. Y se puede observar la misma textura en esta cúpula con esta. La logia masónica se inició su construcción en 1903 y finalizó en 1915. Intervinieron dos arquitectos, o más que todo, un ingeniero, el ingeniero italiano Alessandro Righi y el arquitecto italo-argentino José Rigamonti. Este es el interior de la logia, un edificio aquí en la parte izquierda, es un edificio de dos plantas, de dos plantas, de forma rectangular, de estilo neoclásico, con su remate y su tímpano de forma triangular. Y aquí se puede ver el interior de la logia masónica. Otros arquitectos que estuvieron en esa época de la Tegucigalpa republicana son Eustaquio Salvo, que se instaló en Ciudad de Guatemala y desarrolló varios proyectos, entre ellos la decoración de la Universidad de San Carlos. Llega a Tegucigalpa en el año 1922 y funda la empresa constructora artesana industrial. Luca Angeli, quien esculpió la Estatua de la Libertad en el parque del mismo nombre, en Comayagüela. Están los señores Luigi Ferracuti y Eduardo Ruano, que fundan la marmolería, la cual procede en cementos de construcción, lápidas de mármol y barandillas de hierro. También Bressani contrata para casa presidencial a Carlo León Doninelli, procedente de Guatemala, para colocar ladrillos de cemento de varios dibujos, colores y materiales. Al igual, él funda en Comayagüela el taller artístico industrial. Y está el ingeniero químico Alberto Bellucci, quien llega a Tegucigalpa en 1913, donde imparte clases de química y mineralogía. Luego regresa a Italia para participar en la Primera Guerra Mundial. Regresa nuevamente a Honduras en 1920 y funda Marmolería Italiana en Comayagüela. Y fue cónsul de Italia en Honduras a partir del año 1926 y es famoso por construir en el barrio La Leona el castillo Bellucci, y sus descendientes viven en San Salvador. Otro acontecimiento que hubo en la época republicana fue la Segunda Guerra Civil o la Revolución de la Reivindicatoria de 1924. El 9 de abril hubo un bombardeo en Tegucigalpa. Este fue el avión que tiró las bombas. Este se puede apreciar en el Museo del Aire. Aquí está cuando se tiraban las bombas, destruyó varios edificios. Aquí está cómo quedó el Mercado San Isidro, diseñado por, Emilio Montesi. Quedó en ruinas, al igual el edificio del Correo. Aquí está, esta casa es donde está actualmente el Banco Central de Honduras, y que son las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí se pueden ver los orificios de las balas de esa cruel guerra. Y esta es otra foto también del Mercado San Isidro.
Don Fernando Pineda Ugarte es el primer arquitecto hondureño con título profesional, que nació en Tegucigalpa el 1 de febrero de 1894. Falleció a la edad de 99 años el 28 de febrero de 1993. Estudió arquitectura en la Escuela Politécnica de Zurich, Suiza, y el arquitecto fue creador de importantes innovaciones constructivas, como hacer las estructuras de concreto armado, aunque la desventaja en esos años eran los atrasos que sufría porque muchos materiales eran importados de Estados Unidos y de Europa, lo cual tardaban en llegar hasta la capital. Además, la mano de obra que tenía a disposición no era calificada, pero esos fueron parte de los retos que como profesional tuvo que afrontar. Entre los principales proyectos está el Almacén La Samaritana, que es este de acá, el que estoy señalando, y que fue la primera construcción en concreto armado. Actualmente, todos esos edificios ya no existen. Este es el Parque Central, ¿verdad? Otro de sus proyectos fue la casa de la señora Mila Soto, en la cual introdujo por primera vez la construcción de escaleras de concreto armado con peldaños en voladizo. Al igual está la familia, la casa de la familia Klammer, ubicada en la subida de la Leona, construida siempre en piedra rosada con grandes ventanales en proporción horizontal. Y este cine, que es el cine Klammer, que es de estilo Art Deco, también lo diseñó él. Ahora vamos a entrar otro periodo, de 1937 a 1938. El periodo del Cariato. Y este periodo es, inicia con la dictadura del entonces presidente Tiburcio Carías Andino, y que el periodo del Cariato significa la transformación urbana, en los cuales siguieron postulados y criterios del decálogo urbano que fueron difundidas por el Instituto de Urbanismo del Paraíso, de Valparaíso en Chile. En 1937 se crea el Distrito Central, o sea que se une Tegucigalpa y Comayagüela, y ambas forman la capital de Honduras. Y las nuevas autoridades fueron nombradas por el mismo Carías. El decálogo urbano para la ciudad salió publicado en el boletín mensual de ese mismo año y promovía una convivencia de armonía entre lo moderno y lo tradicional. Emilio Harfterrén, él fue arquitecto e ingeniero civil de nacionalidad peruana. Nació el 28 de marzo de 1899 y realizó estudios de ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, y en la cual obtiene su título en el año de 1922 y de arquitecto en 1929. Y él fue el creador del decálogo urbano para Tegucigalpa. Cuando se estaban realizando los proyectos acá en Tegucigalpa, él llegaba a supervisar dichos proyectos. Por ejemplo, está la Plaza Justo Rufino Barrios, que está ahí cerca del Parque El Obelisco, frente al cuartel de las Fuerzas Armadas. Era una plaza sencilla, con bancas y senderos. Don Donato Díaz Medina fue el primer alcalde del Distrito Central en 1937. Él convocó a concurso para el diseño y construcción del nuevo Palacio Municipal y la demolición del viejo Cabildo, que había sido reedificado en 1886. El ganador del concurso fue el arquitecto Augusto Bresani. Aquí está la fachada original, en plano, del arquitecto Augusto Bresani. Y esta es la fachada con la cual se construyó. Hubo cambios, como siempre, ¿verdad? Hubieron cambios por parte del alcalde y del presidente. Y actualmente, así luce en la actualidad la alcaldía, el edificio de la alcaldía municipal de Tegucigalpa. También se reconstruyó el Palacio Viejo, o sea, donde Soto instaló el gobierno en Tegucigalpa. Esa vieja edificación se incendió
y en los años de la década de los 20, y nuevamente fue levantado para edificios gubernamentales. También se reformó la fachada del Teatro Nacional por el ingeniero Alessandro Arrighi. Recuerden que antes era de estilo neoclásico, habían 6 columnas y su tímpano triangular. Entonces se demolieron las columnas y el tímpano y se hizo esta fachada. También se levantó la segunda planta del Hospital General para convertirse en el Palacio de los Ministerios, realizado por el ingeniero Alessandro Arrighi en el año 1935. Esto fue con el seguimiento del decálogo urbano de Emilio Harfterre. Uno de los primeros edificios de estilo racionalista en la década de los años 30 es la Escuela de Estados Unidos. Aquí se puede ver la fachada y aquí se puede ver el interior. Es de planta baja y 2 niveles superiores con un patio interior que se comunica entre corredores y escaleras, y sus antepechos son de diseño romboidales. Su piso es de granito y está construida en concreto armado. Ahora bien, siempre en el periodo del Cariato está el arquitecto Augusto Morales y Sánchez. Llega en el año de 1935, contratado por Tiburcio Carías Andino, para el diseño y construcción de uno de los parques más escultóricos y preciosos de la capital del país. Está situado en el barrio Bajo. Este es el Parque La Concordia, ante Parque Bográn, Jardín Bográn. Pero no tenía nada espectacular, solamente tenía este kiosco y así luce en actualidad. Hay un cambio que le hizo el arquitecto Augusto Morales y Sánchez. El Jardín Escultórico Maya La Concordia duró 4 años, se inició en 1935 y terminó en 1939. Aquí está la pirámide de los Kukulcanes, el Templo de los Sots. Y está el Parque Naciones Unidas, en el cual diseñó él en 11 años esta pirámide de los Kukulcanes. Aquí está la parte frontal y la parte lateral. Esta pirámide está situada en la entrada principal del parque a su lado izquierdo. El ingeniero Francisco Prats es hijo de don Cristóbal Prats Fonellosa, se graduó de ingeniero civil en México DF y realizó varios proyectos a nivel nacional, como ser el edificio Cantero, la antigua embajada de Italia. La antigua embajada de Italia es esta casa que está acá, donde funcionó la Universidad José Silva del Valle. Está el Estadio Nacional, el Aeropuerto Internacional de Tocontín y el Monumento a la Paz. El Estadio Nacional, diseño por el ingeniero Francisco Prats, de estilo racionalista, que fue inaugurado el 15 de marzo de 1948. El Monumento a la Paz, en 1948, y está levantado en piedra rosada, en piedra cantera rosada. Tiene 8 columnas o 8 pilastras de forma rectangular con 2 anillos. Esta es la terminal de Taca, que estaba situado frente al aeropuerto Don Contín. Esto es en la década de los años 30 y 40. Y aquí está el aeropuerto Don Contín, que fue construido en 4 años, de 1945 a 1949. Aquí está el edificio. Y aquí está la llegada de la aerolínea Pan American. Ahora voy con el periodo del expansionismo urbano, que va de 1949 a 1960 y comienza siendo presidente don Juan Manuel Gálvez. Entre ellos están el ingeniero Ernesto Matamoros, el arquitecto Mario Valenzuela, Francisco Maradiaga, Antonio Ruiz Paz, Arturo Nuila, y el estilo predominante es el racionalista. El ingeniero Ernesto Matamoros fue un innovador del estilo racionalista en Tegucigalpa, con la cual construyó varias embajadas. Y aportó muchos detalles utilizando materiales como el acero y el vidrio, como ser en la iglesia María Auxiliadora de Comayagüela. Aquí está una foto del ingeniero Matamoros
y esta es la casa que diseñó él en la colonia Matamoros. Esta es la iglesia María Auxiliadora, también diseño de él, y esta es la cúpula que diseñó. Ya la cúpula no es de concreto, sino que de acero y vidrio. Así luce en la actualidad. Aquí hay las diferentes embajadas que diseñó él del estilo racionalista. La embajada de España, embajada de Ecuador, Brasil, Venezuela y dos residencias particulares. El Banco Central de Honduras la diseñó y la construyó una firma norteamericana y data del año 1951. Banco de Fomento, actual, que posteriormente fue Banadesa y ahora es Banco de la Vivienda, fue diseñado por los arquitectos Antonio Ruiz Paz y Arturo Nuila en la década de los años 50. Se puede ver el estilo racionalista, ventanas horizontales y las fachadas laterales sin ventanas, sino que están repilladas o revestidas de piedra. Mario Valenzuela es uno de los arquitectos más prestigiosos de Honduras. Nació el 25 de junio de 1918 y realizó sus estudios universitarios en la Universidad de California. Fue alumno de los más renombrados arquitectos, Frank Lloyd Wright. Sus diseños y proyectos fueron influenciados por famosos arquitectos como Sir Richard Neutra, Le Corbusier y Mies van der Rohe. El Congreso Nacional. En 1951 participó en el concurso del edificio del Congreso Nacional, la cual resultó ganador. El concepto de este proyecto sobre columnas circulares era unir visualmente el área entre el Parque Central y la isla, la cual debía de eliminar el antiguo edificio de los corredores, propiedad de la familia Minense Soto, y lograr una gran zona peatonal de 50.000 metros cuadrados. Los grandes ventanales del edificio fueron sustituidos por parasoles de metal. Este proyecto se terminó de construir en 1955 y en 1967 ganó el premio por ser la mejor obra arquitectónica contemporánea en América. Aquí se puede ver el presidente del Congreso en ese entonces colocando la primera piedra, y aquí está el arquitecto, ¿cómo se llama?, que diseñó el Congreso Nacional. Este es el dibujo que diseñó Mario Valenzuela con respecto al Congreso Nacional. Está la Cámara Legislativa y la une un puente que comunica a este edificio donde están las oficinas de los diputados. Estos ventanales de vidrio, es lo que dije yo al principio, que fueron sustituidos por parasoles de metal, porque siempre que había manifestación lanzaban piedras y quebraban. Aquí vemos en una foto de su esposa, y aquí está él. Él diseñó también la Escuela Agrícola Panamericana, diseñó la Casa Avión de su propiedad, diseñó otra residencia de su propiedad, la cual obtuvo un premio en La Habana, Cuba. Diseñó la Torre de la Arach y Compañía, el cementerio de Jardín de Pasuyapa y el Hotel Honduras Maya, además del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Francisco Maradiaga nació en la ciudad de Choluteca y se graduó de bachiller en el Instituto Salesiano San Miguel, y el vicepresidente de Honduras lo becó, para estudiar arquitectura en la Universidad de Berkeley, en San Francisco, Estados Unidos. Francisco Maradiaga fue el que hizo las primeras urbanizaciones en Tegucigalpa, y una de ellas es la colonia que lleva su nombre o su apellido, Colonia Maradiaga, que es la que estoy señalando acá en esta foto del lado derecho con el cursor. Otro de los proyectos realizados por el arquitecto Francisco Maradiaga es la Casa de Villadela, muy famosa. Actualmente está en abandono. Esta casa la diseñó en 1956.
está esta casa en la colonia Payaquín, esta casa en la colonia Marallaga y esta casa que está en la colonia Tres Caminos. Para ese periodo se diseña el conjunto hospitalario estatal, el Hospital Materno Infantil, diseñado por el ingeniero López Callejas de 1958 a 1927. El Hospital Escuela, el arquitecto Pujol y asociado de 1973 a 1978. Y la Escuela de Enfermería y Facultad de Medicina, arquitectos Cuadra y Marder, a finales de la década de los 80 del siglo XX. Para el periodo de las nuevas urbanizaciones, que va de 1960 a 1970, se encuentra el arquitecto Francisco Prats, Antonio Bendaña, Jorge Costabal, Roberto Jean, y el estilo arquitectónico imperante, el estilo internacional, expresionista y neoplasticista. Aquí se puede observar el centro histórico de Tegucigalpa en esa década, aquí en la parte de La Leona. Para la década de los 60 se da la expansión desordenada a la ciudad, no hay un planeamiento urbano y ya empiezan las tomas de tierra por los campesinos. Aquí se puede ver uno de los proyectos más importantes que se desarrolló en esa época, son la colonia Kennedy y la 21 de octubre. Aquí está el arquitecto Francisco Prats y el entonces presidente Osvaldo Mejía, Osvaldo López Arellano, inaugurando la colonia Kennedy. Esto fue en la década de los años 60. Aquí están los planos diseñados por el entonces ministro de SECOP, arquitecto Francisco Prats. Y aquí están los planos de la colonia Kennedy, en su distribución de los lotes y las calles. Aquí una fotografía vista aérea de la colonia Kennedy al momento de su inauguración. Jorge Costabal es un profesional chileno de la arquitectura, nació en Santiago en 1918, realizó sus estudios de arquitectura en la Universidad Católica de Chile, en la cual obtuvo en 1944. Uno de sus proyectos más importantes es el Instituto Central Vicente Cáceres, que lo construyó junto con el arquitecto Antonio Bendaña, porque Jorge Costabal se asoció con Bendaña en esa época. Llega a Tegucigalpa en el año de 1959. Otro de los proyectos que desarrolló fue la Casa de Villeda Morales, que es esta la que estoy señalando, y el edificio Mena, que está ahí en plena peatonal. También diseñó, la casa donde actualmente en las Lomas del Guijarro se encuentra la Embajada de México. Banco del Ahorro Hondureño, en 1968, obra del arquitecto Antonio Bendaña. Esta es una fotografía. Actualmente este edificio no está en funcionamiento, está en abandono, ya que fue destruido por Mitch. Aquí empieza, además del racionalismo, ya comienza lo que es el expresionismo arquitectónico. Me gusta mucho lo que es la losa en forma triangular como una flecha. Roberto L. Jean es un arquitecto mexicano, llega a Tegucigalpa contratado por el doctor Miguel Antoni Fernández para el diseño y construcción del edificio Mandófer, ubicado en el Boulevard Suyapa y con un marcado estilo racionalista con tendencia al neoplasticismo. Está ubicado en un terreno con bastante vegetación. Su vestíbulo de acceso conecta con el interior y el exterior por medio de transparencias. En su interior tiene espacios abiertos. Y aquí se puede ver el edificio. Durante el periodo militar de 1970 a 1980, en la época de los gobiernos militares, la población en Tegucigalpa era de más de 200.000 habitantes y había un área urbanizada de 2.500 hectáreas y habían 45.000 viviendas. Se desarrollan
proyectos de infraestructura vial como ser los bulevares Morazán, Suyapa y Miraflores. Este es el bulevar Fuerzas Armadas que se desarrolló en esa época. Otro de los proyectos que desarrolló en esa época, en 1970, es el Hotel Honduras Maya. Este, en la fotografía del lado derecho, es un anteproyecto del hotel que no quedó así, sino como el que está en esta foto. Aquí se puede ver una fotografía del Hotel Honduras Maya en los años 70. En el interior del hotel estaba el restaurante La Belle Époque. Y así luce actualmente, aunque el hotel está cerrado, ¿verdad? Se cerró el año pasado por motivo de pandemia. Además está el hotel, el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el Barrio Bajo, Centro Histórico de Tegucigalpa, también por Mario Valenzuela, construido en los años 70. Están los primeros edificios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que fueron diseñados y construidos por el arquitecto Henry Merriam. Está el expresionismo arquitectónico del arquitecto Enrique Villars. Aquí vemos una foto del arquitecto. Esta es la casa de su propiedad, ubicada en las Lomas del Guijarro. Este es el edificio diario La Tribuna. Todos son estilo expresionista. La clínica periférica del Seguro Social, una casa particular, vivienda particular, y estas son las bodegas del Seguro Social aquí en la colonia Miramontes. La capilla de la Fuerza Aérea Hondureña, diseñada por el arquitecto Fernando Martínez en el año de 1977, que es un octágono, cubierta, sus paredes son cubiertas de vidrio en color azul. El edificio de la Interamericana, que fue diseñado por los arquitectos Virto Cuadra y Juan Marder a finales de la década de los 70, ubicado en el Boulevard Morazán. El urbanismo informal. Para el año de 1988, su población era de más de 500.000 habitantes y el número de viviendas fue de 120.000 y empiezan a crecer las invasiones. El 45% de los asentamientos, el 45% de esas tierras eran asentamientos ilegales. En esa década se implanta la política del neoliberalismo. Muchas de las empresas del Estado se privatizan y la mayoría de los cooperantes internacionales retiraron el apoyo económico. Aquí vemos las invasiones de unas de las colonias que hay en la periferia de aquí de la ciudad de Tegucigalpa. Está el centro comercial Plaza Miraflores, diseñado por el arquitecto Arturo Suárez Moya. Esta es una perspectiva diseñada por él de este centro comercial, la planta de distribución y cómo lucía en esa época. Centro Comercial Los Castaños, la planta de conjunto y la fachada norte. Diseña, ¿cómo se llama? Del Centro Comercial Los Castaños y este edificio. El Centro Comercial Centroamérica, que fue diseñado por los arquitectos Cuadra y Marder. Aquí está la planta, planta de conjunto. Y aquí está la planta de distribución de los locales comerciales y los cines, que eran dos cines. El edificio del Banco Atlántida, diseño del arquitecto Rafael Virgilio Padilla y Guillermo Vida Toledo, que data del año 1981 y es de estilo internacional. La Capilla San Juan Bosco, de los arquitectos Julio de Twin y Rolando Ríos, del año 1988, y su estilo es el expresionista. El Banco Central de Honduras en Comayagüela, arquitecto Juan Marder y asociados del año 1990 con piedra rosada y es de estilo internacional. La Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, la primera planificación es de la arquitecta Eida Gigi Villatoro de 1991. El deconstructivismo arquitectónico de la década de los años 90, del arquitecto Leo García Casanova. Esta es una residencia en la colonia Las Minitas, otra en las Lomas del Guijarro y la otra en Palmira. Complejo hotelero Plaza San Martín, de los arquitectos Sócrates Castillo y Adela Guevara.
Luciano Durón, quien diseñó y construyó el Palacio José Silo del Valle y la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores. Banco de Vivienda, del arquitecto Roberto Montis, de 1998. La base de la escultura del Cristo del Picacho, del arquitecto Luciano Durón. La escultura es del escultor Mario Zamora. Por esta base la diseñó Luciano Durón. En el periodo post-Mitch se establece por parte de la alcaldía municipal la zona más vulnerable en la ciudad y se prohíbe todo tipo de construcción en esas zonas. Empieza una transformación en la capital y se establecen nuevas formas de urbanismo y a falta de tierra urbanizable empiezan las construcciones verticales. Aquí una foto de cómo era en la década de los 80s Tegucigalpa antes del huracán Mitch. Universidad Metropolitana de Honduras, arquitecto Francisco Cervoni, 2001-2002. Este edificio obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura por parte del Colegio de Arquitectos de Honduras. Aeropuerto Internacional de Tocantín, remodelado por el arquitecto Roberto Paredes en el año 2006. Edificio del Grupo Terra, realizado por la compañía Seis Arquitectos de Guatemala del año 2008. Ya se implementa los jardines verticales. La Torre Aqua del arquitecto José Castillo del año 2007, que es una torre de apartamentos. Periodo de la verticalidad. La tendencia es la verticalidad del edificio para oficinas, comercio y apartamentos en zonas ya establecidas por parte de las autoridades locales. La mayor parte de los inversionistas son extranjeros y algunos nacionales. La mayoría de las torres alcanzan 24 niveles. Se empiezan a utilizar nuevos sistemas de diseño digital y la tecnología BIM. Es la era digital de la arquitectura hondureña. Aquí está la torre del Banco Lafice por el arquitecto Víctor Cuadra del año 2011. Palacio Universitario de los Deportes, siempre el arquitecto Víctor Cuadra, 2015. La torre de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2016, diseñada por Víctor Cuadra, Luciano Durón, Francisco Cervoni y Matías Cervoni. El concepto del edificio es la madre natura. Edificio del Banco Central, que tuvo un costo de 60 millones y que está ubicado en el Boulevard Fuerzas Armadas de Tegucigalpa. Centro Cívico Gubernamental, que fue inaugurado el pasado 1 de septiembre de 2021, y el nombre es Centro Cívico Gubernamental José Silo del Valle. En conclusión, proteger e investigar los edificios que son de valor patrimonial en el país es de gran importancia para el conocimiento del pasado histórico de los hondureños, pues es un reto a emprender. Es común encontrar profesionales extranjeros trabajando en las edificaciones de la ciudad. Tardaron más tiempo en construir, en concluirse por las infaltables guerras civiles, patrón común en nuestra historia. Han pasado 140 años de que Tegucigalpa se convirtiera en la capital del país y aún persiste la modalidad de rentar inmuebles para sus dependencias, pues esto incurre en gastos que bien podría ser destinado para otros proyectos de mayor necesidad en el país. La transformación urbana durante el periodo de la dictadura de Carías solo se concentró en la capital de Honduras, en los municipios del Distrito Central, la cual mejoró la construcción de nuevas obras en el urbanismo de esa ciudad. No solamente en Tegucigalpa se dio el racionalismo, sino que en otras ciudades del país, como ser en San Pedro Sula, como el edificio del Palacio Municipal de esa ciudad, diseñado por el arquitecto Héctor Bustillo Oliva. La investigación en la arquitectura hondureña es muy inexplorable, por lo cual se debe resolver muchas dudas sobre sus diseñadores y constructores que han trabajado en diferentes proyectos en varias ciudades del país. Como recomendación, es de mucha importancia que las universidades, tanto públicas y privadas, donde se imparten la carrera de arquitectura, tengan como asignatura oficial la historia de la arquitectura en Honduras, al igual que se realicen investigaciones en este tema. Honduras tiene riqueza cultural,
arquitectónica y patrimonial, la cual al día de hoy todos los hondureños la desconocemos, incluyendo los profesionales de la arquitectura e ingeniería. Ahí está la bibliografía, libros, revistas, fotos. Y termino con esta imagen diciendo gracias, que esta imagen es del arquitecto Mario Valenzuela y es el primer proyecto del Centro Cívico de Tegucigalpa en los años 60. Esto es donde estoy marcando el cursor, es Comayagüela. Esto es el Puente Mayol, el edificio del Congreso Nacional, el edificio del Banco Central y aquí está la Casa Presidencial. Entonces, él quería convertir toda esta zona de 50.000 metros cuadrados en el centro cívico, hacer una autopista a lo largo, poner un peaje y hacer un gran estacionamiento para todos los empleados públicos. Al igual construir más edificios verticales, ¿verdad?, para el gobierno. Así que con esto termino y cualquier pregunta estoy a las órdenes. Agradecemos la participación y aportes del arquitecto Ricardo Calderón y a la audiencia por su participación. Por el tiempo emitiremos la ronda de preguntas y respuestas, por lo que le solicitamos, arquitecto Calderón, un breve mensaje final. Si nos ayuda con su micrófono, por favor. Disculpe, arquitecto. Hoy sí. Pues, más que todo quiero decir que la evolución de la arquitectura hondureña es un tema bastante amplio que desconocemos. Se debe realizar muchas investigaciones y para investigar, pues, se tiene que comprar o buscar en antiguas bibliografías, en revistas de pequeñas organizaciones, es muy bueno, como la de los colegios, principalmente el Colegio de Arquitectos de Honduras, Colegio de Ingenieros Civiles. Es mucha, mucha la riqueza arquitectónica en Honduras, no solamente en Tegucigalpa, sino que en todo a nivel nacional. Tenemos muchas obras de las que debemos sentirnos orgullosos porque fueron construidos por arquitectos hondureños, por arquitectos extranjeros que dejaron plasmado acá su obra. Y no solamente eso, sino que también está el periodo colonial, el periodo de la colonia, que también es muy rico en arquitectura, al igual en pintura, orfebrería y en otros detalles. Con eso quiero culminar y cualquier pregunta estoy a las órdenes. Y de esta forma culminamos con la conferencia Evolución de la Arquitectura en Honduras. No sin antes invitarles a nuestra página web www.unitec.edu y a todas nuestras redes sociales como Unitec Honduras. Gracias nuevamente al arquitecto Calderón y también a los participantes asistentes a este evento virtual. Reciban de la Universidad Tecnológica Centroamericana, Unitec, a través de la Escuela de Arte y Diseño, un afectuoso saludo a la distancia. Feliz día a todos y todas. Gracias.